Bueno, entonces seguimos acá con la sección de reacciones nucleares en las estrellas. Entonces recuerden que las reacciones nucleares son esa fuente de energía interna que tienen las estrellas y es el por qué, como veremos más adelante, las estrellas de hecho brillan por sí solo, ¿no? De hecho, nosotros los astrónomos definimos una estrella cuando ésta ya tiene su brillo intrínseco, cuando brilla por sí sola. Y esto se debe precisamente a estas reacciones termonucleares que ocurren en el interior de las estrellas. Básicamente, como vimos antes, el equilibrio hidrostático en la estrella es esta etapa donde hay este balance entre la gravedad, que siempre va a ser una fuerza atractiva hacia el centro, quiere empujar todo el material hacia el centro, con respecto a esta nueva energía que se va a formar en las estrellas una vez que se alcancen las temperaturas necesarias en el interior de la estrella para producir esta fusión nuclear. Y esta fusión nuclear, como vamos a ver más adelante, es un proceso que genera grandes cantidades de energía, grandes cantidades de radiación y es una fuerza que se opone, como pueden ver aquí en la figura, se va a oponer a la gravedad y va a encontrarse entonces en este estado de estabilidad, la estrella, donde básicamente no se va ni contraer ni expandir, sino que va a estar siempre allí en este balance entre estas dos fuerzas. Y eso precisamente es lo que uno observa en el diagrama HR, que ya vieron con anterioridad en el módulo pasado, donde se tiene pues básicamente la luminosidad con respecto a la temperatura superficial de la estrella en este eje. Y como pueden ver, pues estas estrellas que están fusionando el hidrógeno en helio, se van a encontrar en esto que se llama la secuencia principal, que es esta línea diagonal que se ve acá. Como sabrán, el Sol se encuentra ahorita en estos momentos fusionando el hidrógeno que contiene en helio y se encuentra en esta fase, en esta secuencia principal, que es este estado de estabilidad. Las estrellas, la gran mayoría de la vida de las estrellas, de cualquier tipo de estrellas, se la van a pasar es en esta secuencia principal, quemando el hidrógeno en helio. Como saben, las estrellas son estas bolas de plasma brillantes y están hechas básicamente en principio, al principio de sus vidas, de hidrógeno, que es el componente más abundante en el universo, ¿no? Estas estrellas se forman por colapso de nubes gigantes, nubes moleculares gigantes que están hechas precisamente de hidrógeno molecular, y esto va colapsando gracias a la gravedad hasta que se permiten las condiciones necesarias de temperatura y de densidad en el interior de las estrellas para que se comience este proceso de fusión nuclear. Entonces, ¿por qué brillan las estrellas? Precisamente porque dentro, en su interior, se están produciendo esta fusión. Y lo que quiere realmente decir esta fusión es que el material está tan comprimido, ¿no? Esta fuerza de gravedad ha sido tan fuerte que ha comprimido todos estos átomos tan fuerte que logran fusionarse. Y en este caso van a generar elementos cada vez más pesados. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase muy rápidamente van a ser esta fusión nuclear, pero diferenciada entre los diferentes tipos de estrellas. Básicamente, uno de los parámetros más importantes en las estrellas es su masa. La evolución va a depender de la masa inicial de la estrella. Entonces, vamos a ver qué pasa con las estrellas masivas, cómo es este proceso de reacciones nucleares. Como vamos a ver acá, se van a generar muchos más elementos pesados en estrellas masivas. Y en cambio, para estrellas de baja masa y estrellas como el Sol, como nuestro propio Sol, solo van a llegar a generar helio y un poco también de carbono y de oxígeno. Entonces, como pueden ver, ya a legua se puede ver que la estructura interior de las estrellas, dependiendo de su masa, va a ser diferente. Entonces, vamos a explicar un poquito más cómo se produce este proceso. Entonces, empezando por el primer paso, este proceso de fusión, su principal tarea es fusionar elementos más livianos en elementos más pesados. Y en el proceso se va a formar grandes cantidades de energía. Entonces, las estrellas van a comenzar con, bueno, suponemos que es una estructura simétrica, como ya vimos antes, está compuesta de hidrógeno, y entonces en su interior hay tan altas energías que los átomos de hidrógeno no llegan a estar tan cerca que pueden fusionarse en helio, ¿no? Entonces, porque este proceso produce energía, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, básicamente la quema de hidrógeno a helio, lo que se necesita son cuatro protones. Cuatro protones van a generar un núcleo de helio, ¿no? Entonces,
En el proceso se va a producir energía, rayos gamma y muchas otras cosas que no vamos a entrar en detalle. Pero ¿por qué este proceso produce tanta energía, ¿no? Porque hace que la estrella brille y que podamos observarla incluso a grandes distancias. Bueno, este proceso produce energía porque cuando tú utilizas o cuando tú sumas las masas de estos cuatro protones iniciales que producen helio y comparas con la masa del átomo de helio resultante, te das cuenta que hay un déficit de masa, ¿no? Entonces, básicamente los cuatro protones iniciales pesan más que este núcleo de helio que sale, ¿no? Como el resultado de esta quema de hidrógeno en helio. Entonces, este déficit de masa, como pueden saber también de la ecuación famosa de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como pueden ver, esta velocidad de la luz es una cantidad súper grande, entonces elevado al cuadrado es más grande aún. Entonces, incluso si tienes un pequeño déficit de masa en este tipo de reacciones, se van a producir grandes cantidades de energía. Entonces, por eso es que este proceso es muy energético, ¿no? Entonces, al principio de la vida de las estrellas, sencillamente vas a tener una capa externa de hidrógeno y un núcleo interno donde se va a empezar a fusionar estos protones, estos átomos de hidrógeno, para formar los átomos de helio. Entonces aquí, como para que se guíen, cuando tienes la X roja, quiere decir que en esa capa no hay reacciones nucleares, y cuando tiene la palomita verde, quiere decir que sí hay reacciones nucleares. Entonces esta va a ser la primera etapa de las estrellas cuando se encuentran en la secuencia principal, están quemando en su interior el hidrógeno por helio, cuatro protones para formar el núcleo de helio. Ahora, eso es porque producen energía. Ahora, ¿por qué se necesitan tan altas temperaturas para que se pueda producir este proceso de fusión nuclear que básicamente solo se produce en el interior de las estrellas? Bueno, esto se puede explicar muy fácilmente o de manera más práctica suponiendo que tenemos estos dos protones, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy utilizando los jugueticos de mi gata, ¿no? Que usa para distraerse en el día. Fue lo más cercano que conseguía dos bolitas, ¿no? Entonces supongan que estos son protones. Y como saben, los protones tienen carga positiva, ¿no? Y por sus cursos de física pueden saber que debido a la fuerza electrostática hay una fuerza de repulsión cuando hay cargas iguales, ¿no? Cargas positivas se van a repeler. Entonces, cuando estos protones van a querer acercarse en este material tan denso que es el núcleo de estrella, ellos van a querer acercarse, pero va a estar esta fuerza repulsiva que si no tiene suficiente velocidad, sencillamente la fuerza de repulsión va a ser mayor y estos protones se van a separar debido a esta fuerza electrostática. Entonces, ¿qué pasa o qué se necesita para que estos realmente se lleguen a tocar y se lleguen a fusionar para producir elementos más pesados? Bueno, lo único que necesitas es que viajen mucho más rápido, que puedan viajar mucho más rápido para que puedan acercarse y puedan superar esta fuerza electrostática. Entonces, esto lo que lo produce es la temperatura. Como sabemos, cuando un material, un gas o un medio se calienta mucho, lo que es ese calentamiento es que las partículas se pueden mover mucho más rápido, ¿no? Entonces, al aumentar mucho la temperatura, estos dos protones se pueden acercar mucho más rápido como para poder superar esta fuerza repulsiva electrostática y entonces pueda ahora entrar al juego otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, que como ustedes saben es otra fuerza de naturaleza y actúa en un rango mucho más pequeño. Es de corto alcance, pero es mucho mayor que la fuerza electrostática. Entonces, lo que necesitamos es que haya mucha temperatura para que las partículas puedan ir muy rápido. Estos protones que tienen carga similar puedan acercarse muchísimo para que puedan fusionarse y puedan generar entonces elementos más pesados. Entonces, por eso es que se necesitan, en este caso, estas temperaturas tan altas para que se pueda llevar a cabo este proceso de fusión. Entonces, al principio se va a tener sencillamente la capa de hidrógeno donde no se está produciendo reacciones nucleares y en su interior este núcleo suficientemente caliente y denso para que se esté generando de cuatro protones o de cuatro núcleos de hidrógeno, se produzcan estos núcleos de helio. Pero entonces la cosa en general es sencilla, pero no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque obviamente tú, como dije antes, necesitas cuatro protones para que puedan generar el núcleo de helio. Y como ustedes saben, que se puedan conseguir cuatro partículas al mismo tiempo y que se puedan fusionar, es bastante difícil, ¿no? Es muy poco probable que se puedan conseguir cuatro cosas y se junten. Entonces, ¿cómo se producen estas reacciones? Se producen en cadenas o a través de cadenas de reacciones. De las principales cadenas de reacción para poder generar del hidrógeno al helio
es la que conocemos como la cadena protón-protón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta cadena protón-protón? Bueno, es como separar el problema, ¿no? Lo que vamos a decir en esta cadena protón-protón, que es como se inicia esta quema de hidrógeno helio, es que se van a conseguir primero dos protones, ¿no? Como pueden ver aquí en esta parte inicial, de dos protones que se logran conseguir, ¿no? Van muy rápido porque hay muy alta temperatura, se fusionan y forman un núcleo de deuterio, lo que conocemos deuterio, que es un protón con un neutrón. Obviamente en el camino, como pueden ver, aquí está la leyenda. En este proceso de fusión, como les decía, se va a producir grandes cantidades de energía. En este caso se produce un neutrino con un positrón. No vamos a entrar en mucho detalle en eso, pero luego este deuterio, que es el protón con el neutrón, se tiene que conseguir con otro protón y entonces, produciendo radiación gamma, se genera un núcleo de helio 3. Pero ahí no termina la cosa. O sea, recuerden que tenemos esta parte de la rama, ¿no? Se consiguen dos protones, forman un núcleo de helio 3. Y luego, como esto está ocurriendo en todo el núcleo interno de la estrella, en muchas partes de la estrella, entonces este helio 3 se va a conseguir con otro helio 3 que se haya producido de la misma forma, con estos dos protones iniciales, y estos dos núcleos de helio 3 se van a fusionar, entonces para finalmente dar el núcleo de helio 4, que es el helio al que estamos refiriéndonos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿por qué digo que tienen que ser cuatro protones? Bueno, si pueden ver acá, se inicia con dos protones acá, y dos protones acá serían cuatro, pero luego se necesitan dos más, ¿no? Que son los que se pegan al deuterio para generar entonces luego el helio 4. Pero si ven aquí al final, esta reacción, además de producir el helio 4, produce también dos protones. Entonces al final el balance total es que de cuatro protones estás produciendo el núcleo de helio 4. Entonces esta es como una de las cadenas de reacción. De hecho, esta es la cadena de reacción en la que se produce el helio en nuestro propio Sol. Es la que está dominada por las estrellas de baja masa, estrellas como el Sol o de menos masa. Pero también hay otro tipo de proceso que es un poco más complicado. No vamos a entrar tanto al detalle allí, pero también a través de este proceso se produce también la quema del hidrógeno al helio en el núcleo de estas estrellas, que en principio, como les dije, solo tienen una capa de hidrógeno, donde no hay reacciones nucleares, y en el interior se está produciendo esta quema. Entonces, el segundo proceso es el que denominamos cadena CNO. Y el CNO viene por los componentes químicos. C es de carbono, nitrógeno, N es de nitrógeno y O es de oxígeno. Entonces, es una cadena donde se ven involucrados estos tres componentes para poder formar al final el helio 4, que es el que nos interesa. Entonces, aquí pueden ver también detallado, como en letras, este proceso. Como pueden ver, no vamos a entrar mucho en detalle, aquí también tienen un diagramita. Y como pueden ver, pues iniciando con un carbono 12, se incluye, ¿no? O se une este carbono 12 con un protón y se generan todo el nitrógeno con una radiación gamma. Pero lo que nos interesa es que luego de varias cadenas, ¿no? Agregando en total 1, 2, 3 y 4 protones, como pueden ver aquí, el H1 es el protón, es el hidrógeno. Como pueden ver, de 4 protones, entonces también se va a generar helio 4 y también carbono 12. Entonces, en este tipo de ciclo un poco más complicado, también se forma el hidrógeno, se quema en helio. Y esto va a servir como para estrellas un poquito más masivas, ¿no? Entonces, estas son las dos formas principales en que se produce esta primera reacción nuclear en las estrellas, que es el que le da el brillo a la estrella, la estabilidad a la estrella, y es donde va a pasar la mayor parte de su vida la estrella a lo largo de su vida. Prácticamente más del 90% de la vida de la estrella va a estar precisamente en secuencia principal, que es básicamente cuando está quemando el hidrógeno al helio, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Ahora quiero que recalcar nuevamente que la cadena protón-protón, como pueden ver aquí, es la que se produce en estrellas de baja masa, como el Sol o menos masa. Nosotros los astrónomos siempre tomamos la masa del Sol como la referencia, ¿no? Entonces, la masa del Sol es una masa solar, obviamente. Entonces, las estrellas de baja masa van a ser las estrellas que tengan menos de una masa solar y las estrellas más masivas son las que tengan más de una masa solar. Entonces, la cadena CNO es la que se produce en estrellas de mayor masa, ¿no? Como pudieron ver también en el esquema que les di del diagrama HR y como vieron en su módulo pasado, los colores de la estrella también van a depender de su masa, van a depender de su temperatura. Entonces, estrellas más masivas suelen ser más azules, por eso les coloqué aquí una foto esquemática de una estrella azul masiva. Y aquí, pues, una estrella más como el Sol o de baja masa, ¿no? Entonces,
Entonces hay que hacer estas dos diferencias. El protón-protón, cadena protón-protón, es para estrellas de baja masa. La cadena de CNO para estrellas un poco más masivas, ¿no? Pero las dos hacen exactamente lo mismo. De cuatro protones queman ese hidrógeno y producen elementos más pesados, en este caso el helio, y en el proceso se generan grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces, a medida que, como ustedes se imaginarán, a medida que este hidrógeno, que es como el combustible de la estrella, se va acabando, porque obviamente estoy convirtiéndolo en helio, entonces va a llegar un punto donde este combustible se va a acabar. Ya no me va a quedar hidrógeno que pueda quemar en la estrella. Entonces esta fuente de energía interna que está contrarrestando la gravedad se va a acabar. Entonces todo este proceso va a hacer que la estrella evolucione de manera diferente, que hayan cambios en su estructura debido a este proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se acaba este hidrógeno en el interior de la estrella? Bueno, depende de la estrella. Básicamente depende de la masa de la estrella, que es la masa inicial de la estrella. Entonces, ¿cómo vamos a ver un poquito más adelante o más a detalle esto? Entonces, empezando por las estrellas de baja masa. Como ya les dije, todas las estrellas pasan por este proceso de quema de hidrógeno a helio, que es la parte de la secuencia principal. Entonces, empezamos por las estrellas de baja masa. Las estrellas de baja masa son un poquito menos masivas que el Sol. En este caso, una vez que se acabe el hidrógeno, en la estrella, ya no se puede quemar más hidrógeno, ya no hay esta fuente de energía. Entonces, básicamente el núcleo de helio que se va formando debido a esta fusión va a ir creciendo porque se va fusionando el hidrógeno al helio, pero va a llegar a un punto donde ya no va a haber más hidrógeno. Entonces, en ese punto se va a crear un núcleo inerte, un núcleo donde no hay reacciones nucleares de helio en su interior. Y entonces, como ya no va a haber ninguna fuente de energía que logre contrarrestar la gravedad de este núcleo, porque recuerden que la gravedad siempre va a estar ahí, la gravedad siempre va a empujar hacia adentro las capas exteriores de la estrella, entonces este núcleo se va a empezar a contraer. Se va a empezar a contraer porque no tiene reacciones nucleares, y al contraerse, como saben, se va a calentar. Entonces, al calentarse, esto va a calentar las capas más externas y va a llegar a un punto donde esta temperatura en las capas que recubre el núcleo se va a calentar lo suficiente para que vuelva a producirse o para que siga produciéndose esta quema del poco hidrógeno que queda en helio. Entonces, a medida que se va acabando este hidrógeno, se va formando este núcleo inerte en el centro y una capa externa a ese núcleo donde todavía hay reacciones nucleares. Todavía se está quemando este hidrógeno al helio, ¿no? Y afuera solo va a quedar la capa de hidrógeno en las capas más externas y más frías de la estrella. Entonces, ¿cómo se acaba este ciclo? ¿Cómo termina? Bueno, una vez que este hidrógeno se ha quemado por completo en helio, ahí sí es verdad que ya no hay más fuente de energía, el núcleo de helio va a empezar a contraerse, y sí, se va a llegar a calentar, pero para estrellas de baja masa no se va a llegar a calentar lo suficiente como para que este proceso de fusión pueda seguir adelante. Recuerden que a medida que vamos formando elementos más pesados, necesitamos mayor energía y mayores densidades para poder formar elementos más pesados. Entonces, en las estrellas de baja masa, este es el final de la historia. Ellos tienen un núcleo inerte de helio, tienen una capa de hidrógeno que se está convirtiendo en helio hasta que ya no queda más. El núcleo de helio se contrae y entonces, al contraerse, ¿hasta cuándo se va a contraer? Bueno, en este caso se va a contraer hasta que los mismos electrones que están formando todos estos núcleos de helio no se puedan comprimir más. Entonces, a ese momento, la estrella muere, ya no hay reacciones nucleares en su interior y básicamente, al no tener nada que la frene, se va a formar este objeto súper compacto, que es súper brillante. Es un objeto no mucho más grande que la Tierra, pero extremadamente denso y masivo. Y es lo que conocemos como una enana blanca. Entonces, recuerden que como teníamos este núcleo inerte de helio en su interior, pues va a ser una enana blanca rica en helio. Entonces, básicamente, la enana blanca es la muerte de, o el remanente que queda de la muerte de una estrella de baja masa, ¿no? Entonces, ese va a ser el fin de esta estrella de baja masa. Solo logra convertir el hidrógeno en helio, pero nada más, ¿no? Y termina como una enana blanca. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya son estrellas un poquito más masivas? Cuando son estrellas como tipo el Sol o hasta 1.5 masas, la masa del Sol, ¿no? Entonces ocurre algo un poquito más complicado, ¿no? Tenemos que estas estrellas de masa intermedia, al momento que se les está acabando el hidrógeno, ¿no? Que tengo este núcleo inerte de helio,
Él se va a comprimir, pero como tengo más masa, se puede comprimir un poco más, puede calentarse más y puede alcanzar temperaturas suficientemente altas como para que vuelva otra vez a producirse las reacciones nucleares en este núcleo de helio. Entonces aquí pueden ver que dentro de este núcleo inerte de helio que teníamos antes, se va a prender esta nueva reacción nuclear, donde ahora vamos a poder generar del helio, podemos generar ahora elementos más pesados, en este caso carbono y oxígeno. Entonces la estrella vuelve a conseguir esta nueva fuente de energía y es como que la estrella se consigue una nueva juventud, como que se alarga un poco su vida, porque está consiguiendo ahora más combustible. Pero esta vida se alarga, pero se alarga poco, porque recuerden que a medida que el núcleo de helio se comprime, se va calentando mucho más, entonces las densidades aumentan, las presiones aumentan, la temperatura aumenta, entonces todo este proceso de fusión nuclear que viene luego de la quema de helio se produce muchísimo más rápido. Entonces por eso es que a medida que ya el hidrógeno se está acabando en la estrella, básicamente la estrella empieza a morir y empieza a morir de manera bastante acelerada. Entonces una vez que empieza esta quema ahora de helio a carbono y oxígeno, esto es un proceso de fusión mucho más rápido que el anterior, que cuando la estrella se encontraba en secuencia principal. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso, para estrellas de masa intermedia, una vez que llegan a este punto donde están quemando el helio en carbono y oxígeno, que es el núcleo tiene que estar a una temperatura de unos 100 millones de grados, imagínense, tiene que estar sumamente caliente para que se pueda generar esto, esta estrella ya se encuentra en la etapa de las gigantes rojas, ¿no? Que es algo que también van a ver más adelante a la hora de la evolución estelar, pero quizá lo vieron también en la parte del diagrama HR, tenemos toda esta rama de las gigantes. Entonces, ¿por qué esta estrella en este punto es una enana, enana roja gigante? Bueno, recuerden que cuando el núcleo de helio se empieza a comprimir, porque ya no hay reacciones nucleares allí, porque se ha acabado el hidrógeno, entonces empieza a comprimirse y empieza a calentarse mucho, ¿no? En este caso, como tenemos una estrella de masa intermedia, logra calentarse suficiente para que vuelvan otra vez a iniciar las reacciones nucleares. Pero a medida que va contrayendo este núcleo, se va calentando. Y obviamente alrededor es una capa de gas que tiene encima del núcleo. Y como saben, cualquier gas que se calienta se expande. Entonces, a medida que va contrayéndose este núcleo inerte de helio, donde no hay reacciones nucleares, las capas externas de la estrella se van a empezar a expandir. Y obviamente, si se expanden, se van enfriando. Y las estrellas que son más frías, como también vieron en el diagrama HR, son rojas. Son más rojas. Entonces, a medida que se va expandiendo esta estrella, que va creciendo el radio de la estrella, va entrando en la fase de las gigantes rojas. Y aquí, cuando el núcleo se está contrayendo lo suficiente, que ha llegado a estos 100 millones de grados, es que empieza entonces la quema del helio. Entonces, por eso las estrellas entran en la quema del helio cuando están en la parte de las gigantes rojas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos algo similar, es algo parecido a lo que ya habíamos visto antes con la quema del hidrógeno. Entonces vas a tener un núcleo activo donde hay reacciones nucleares, se está quemando el helio por carbono y oxígeno y obviamente alrededor va a estar parte de este núcleo inerte de helio donde no hay reacciones nucleares, pero vas a tener afuera, debido a que esto está caliente, esta capa activa de quema de hidrógeno a helio. Entonces, como pueden ver, tenemos dos zonas ahora, en vez de una, dos zonas donde hay reacciones nucleares en la estrella. Entonces, si se pueden más o menos imaginar, estas estrellas van a ser un poco más inestables porque tienes dos zonas ahora donde se están produciendo energía, grandes cantidades de energía. Entonces, una zona va a interferir con la generación o producción de energía de la otra puede afectar la tasa en que se genera la energía y viceversa. Entonces, van a ser estrellas mucho más inestables, las llamamos estrellas variables o estrellas pulsantes, perdón. Y es precisamente en esta etapa de gigante roja. Entonces son estrellas un poco más inestables, pueden pulsar, pueden expandirse, pueden contraerse debido a todo este proceso de fusión nuclear que se encuentra en su interior. Entonces básicamente del helio se va a pasar a elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. No vamos a entrar en detalle exactamente cuáles son los elementos que se producen y las radiaciones que se producen, pero quiero que se queden con esta idea general donde a medida que obviamente se va acabando el helio, ¿no? En el interior, como igual semejante a lo que pasaba antes, se va a empezar a formar un núcleo de carbono y de oxígeno en su interior, ¿verdad? ¿Por qué se forma todo esto en el interior? Siempre los elementos más pesados van a ir al centro y es algo de sentido común, ¿no? Los elementos más pesados pesan más y por lo tanto se van acumulando hacia el centro. Por eso siempre se van acumulando elementos más y más pesados en el centro de las estrellas. Entonces se va a crear este núcleo de carbono y oxígeno en el centro de la estrella
cuando ya se vaya acabando el helio, entonces se va a quedar este núcleo inerte con una capa alrededor todavía activa del poco helio que queda, convirtiéndose en carbono y en oxígeno, luego va a estar recubierto por esta otra capa de helio inerte y luego al final pues esta capa de hidrógeno que todavía está quemando helio, ¿no? Entonces, como pueden ver, se va empezando a crear esta estructura, ¿no? Como de capas de cebolla, que va formando o que va dando inicio a toda la evolución de la estrella. Entonces, ¿cómo termina esta estrella? Bueno, en este caso, esta estrella de masa intermedia es algo similar a lo que también va a pasar el Sol, va a pasar también por esta etapa. Una vez que se acaba este helio en la estrella, este combustible que es el que está proporcionando esta materia prima para que se empiece a generar esta fusión nuclear, entonces obviamente no hay fuerzas internas que puedan soportar el colapso que siempre va a estar, ¿no? Debido a la gravedad. Entonces, este núcleo de carbono que empezó a crecer porque se iba acumulando este carbono a medida que se iba fusionando el helio en carbono, se va a empezar a contraer, se va a empezar a contraer y va a empezar a calentarse. Va a empezar a calentarse mucho y obviamente pues va a hacer que las capas más externas se expandan. Entonces, es lo que conocemos como una nebulosa planetaria. Nuestro Sol va a terminar precisamente como una nebulosa planetaria con una enana blanca, que es el remanente que vimos también antes, que es este objeto súper compacto, brillante y súper denso, que es básicamente la estrella muerta, ¿no? Al final, pues esta estrella, la enana blanca, va a ser un poco más distinta a la anterior porque va a ser rica en carbono y oxígeno. La anterior que vimos es una enana blanca rica en helio nomás. Y esta va a tener también carbono y oxígeno, pero es básicamente una enana blanca, es un objeto súper compacto, brillante, caliente, pero que debido a que no tiene ningún tipo de reacción, esta se va a enfriar, ¿no? Se va a ir enfriando a medida que pasa el tiempo y ya luego pues va a dejar de poder observarse, ¿no? Pero es básicamente el fin de estrellas como nuestro Sol. Ellos van a poder fusionar en su interior y generar toda esta emisión y toda esta fuente de energía hasta fusionar el hidrógeno en principio en helio y luego en carbono y en oxígeno. Entonces, luego veremos qué es lo que ocurre entonces con las estrellas más masivas. Entonces, seguimos con la parte de las reacciones nucleares en las estrellas. Y en este caso vamos ahora a pasar a la parte de qué ocurre entonces en las reacciones nucleares para estrellas más masivas que el Sol, mucho más masivas que el Sol. Entonces, uno puede pensar que quizá todas las estrellas van a terminar como una enana blanca, como lo vimos, ¿no? Las estrellas de baja masa y estrellas como el Sol o hasta 1.5 masas del Sol van a terminar sus vidas como ya la vimos, como una enana blanca y con esta nebulosa planetaria alrededor. Entonces, ¿todas las estrellas terminan así? Bueno, no. Como les había dicho, un parámetro súper fundamental para la evolución de las estrellas y para cómo terminan las estrellas es su masa inicial. Entonces, para las estrellas un poco más masivas, el proceso no termina acá, no acaba acá. Para las estrellas más masivas, a la hora de que se acaba este helio que ha venido quemándose en carbono y oxígeno y ha venido concentrándose en el centro, en este núcleo de carbono y oxígeno, obviamente a la hora de acabarse este helio, el núcleo de carbono y oxígeno se empieza a contraer porque no hay una fuerza interna, no hay reacciones nucleares que contrarresten la gravedad y entonces este núcleo se va a empezar a calentar y para estrellas mucho más masivas va a llegar a tan altas temperaturas, aquí ya estamos hablando de incluso del billón de grados, que va a poder encender otra vez las reacciones nucleares. Entonces, vamos a tener una estructura un poco más complicada que antes. Antes teníamos solo el núcleo de carbono con la capa de donde se quemaba el helio y luego donde se quemaba el hidrógeno, ¿no? En este caso, ahora vamos a tener la quema de este carbono que antes estaba ahí en ese núcleo inerte por silicio, que es un elemento pues más pesado, ¿no? Entonces, este caso solo funciona para estrellas que tengan masas mayores a 8 masas, la masa del Sol. Y en este punto a la estrella ya le queda muy poco tiempo de vida, ¿no? Porque ustedes pueden pensar que, bueno, si tenemos una estrella mucho más masiva, tenemos mucho más combustible, mucho más de estos elementos que se queman y las estrellas quizá puedan vivir más tiempo. Bueno, la respuesta es que no. Y es que no porque, como les había explicado antes, para que se pueda producir esta fusión, cuando les mostraba los núcleos de hidrógeno, para que se pueda producir esta fusión, tiene que haber altas temperaturas, ¿no? Para que puedan superar esta repulsión electrostática de estas partículas cargadas, en este caso del hidrógeno,
y pueda entonces actuar ahora la fuerza nuclear fuerte y puedan entonces fusionarse en elementos más pesados. Entonces, si se imaginan, por ejemplo, ahora en vez de tener el hidrógeno, tenemos núcleos de helio. Como pueden saber, el helio tiene una carga mayor que el hidrógeno, tiene una carga el doble que el hidrógeno. Entonces, a medida que ahora supongamos que estos son ahora átomos de helio, si queremos que estos átomos de helio se puedan encontrar para fusionarse, entonces van a necesitar unas velocidades mucho mayores que antes, que para el caso del hidrógeno, porque la fuerza de repulsión va a ser mucho mayor, va a ser 4 veces más grande que en el caso del hidrógeno. Entonces necesitamos temperaturas mucho más grandes, mucho más altas, para que las partículas puedan ir mucho más rápido y puedan finalmente conseguirse, encontrarse, pueda actuar la fuerza nuclear fuerte y pueda entonces generar elementos cada vez más pesados. Entonces, cada proceso de fusión nuclear a elementos más pesados se produce de una manera cada vez más acelerada, porque necesitas más temperatura. Entonces, al tener mayor temperatura, quemas el material y el combustible mucho más rápido. Entonces, por eso las estrellas más masivas viven mucho menos que las estrellas de menor masa, sencillamente porque queman su combustible mucho más rápido. Entonces, a medida que esta estrella masiva ya entra en la quema del carbono al silicio, ya prácticamente le queda muy poco tiempo de vida. Básicamente, en las estrellas más masivas que 20 masas solares, por ejemplo, la quema del hidrógeno pasa en un día. O sea, es algo sumamente rápido, sumamente veloz, y por lo tanto, pues estas estrellas viven mucho menos que las estrellas de baja masa o las estrellas como el Sol. Pero entonces, volviendo otra vez a la parte de la fusión nuclear, tenemos entonces ahora que se está quemando el carbono en silicio, ¿no? Y tenemos obviamente las otras capas de activas de fusión nuclear, ¿no? Que vimos antes. Entonces, obviamente pueden imaginarse que estas estrellas son mucho más inestables, son mucho más activas, estas se contraen, se expanden, son pulsantes, en fin, ¿no? Porque tienen todos estos procesos que ocurren de manera simultánea en la estrella. Entonces, como ya habíamos visto antes, una vez que se acaba este carbono, es el combustible que está produciendo en este caso esta fusión nuclear, que es la que está soportando el peso de las capas externas, ¿no? Por la gravedad de la estrella. Entonces, este núcleo de silicio, pues, se va a ir contrayéndose, como siempre, y va a empezar a calentarse, va a empezar a calentarse y va a producir entonces la quema del hierro, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, vamos a ver que estas estrellas de más alta masa van a tener esta estructura interna que es como una estructura de cebolla, ¿no? De capas de cebolla, donde vas a tener los elementos más pesados en el centro y los elementos menos pesados en las capas más externas, ¿no? Y por eso es que siempre, seguro han escuchado por ahí que dicen que somos polvo de estrellas, y es básicamente por eso, porque dentro del interior de las estrellas es que se generan todos estos elementos más pesados que el hidrógeno y hasta el hierro, ¿no? Entonces, por eso el carbono que hay en nuestro cuerpo, el hierro que hay en nuestra sangre, todo eso vino de las estrellas gracias a estas reacciones de fusión nuclear. Entonces, por eso dicen que somos polvos de estrellas. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando se empieza a generar este núcleo de hierro gracias a la quema del silicio en hierro? ¿Será que entonces ahora este proceso de fusión nuclear va a seguir de manera continua hasta el infinito? Bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a quemar el silicio en hierro, entonces ahora se presenta un gran problema para la estrella. Ya la estrella prácticamente está en su fase final, ya está muy cerca a morir. Y es porque el hierro representa el final de esta secuencia de reacciones nucleares. Y eso es debido a que el hierro, como pueden ver aquí, aquí se encuentran los diferentes elementos que hemos estado viendo, y esto se encuentra como esta parte aquí del eje Y, es como la energía por núcleo. Si pueden ver aquí, de todas las reacciones nucleares que hemos visto antes, todas estas reacciones nucleares eran reacciones nucleares que generaban energía. Generaban energía, liberaban energía, obviamente estará transformada en calor, y este calor era el que proporcionaba este soporte para que la estrella no colapse, ¿no? Pero el hierro es diferente porque el hierro es el elemento que presenta la menor energía por núcleo. Entonces, si tú agarras toda la energía del átomo, del núcleo, y lo divides entre sus componentes, entre sus protones y sus neutrones, el hierro es el que tiene la menor energía. Entonces, a partir del hierro no se puede generar ninguna reacción nuclear que pueda generar energía. No hay una reacción exotérmica, sino que más bien es una reacción que necesita energía. Entonces, para tú fusionar el hierro, no vas a generar energía, sino que vas a absorber energía, le vas a quitar energía a la estrella. Entonces, le estás quitando básicamente toda la fuente de energía de la estrella una vez que llegas al hierro, y básicamente toda esa fuerza que soportaba el peso y la gravedad de estas capas externas, que siempre está activa, pues básicamente se lo estás quitando
en un instante, ¿no? Entonces, básicamente toda la estructura interna de la estrella desaparece por completo una vez que consumes el silicio en hierro, y la estrella básicamente se queda vulnerable al colapso, a la gravedad. Entonces, una vez que llegas al hierro, por eso en el núcleo de las estrellas se pueden crear elementos pesados hasta el hierro. Entonces, ¿qué pasa una vez que pasa eso? Bueno, obviamente vas acumulando un núcleo de hierro cada vez más grande porque estás quemándolo del silicio que tiene la estrella, y se va a agrandar este núcleo de hierro hasta que ya la estrella no tenga de dónde agarrar más combustible, ya no tiene ningún tipo de silicio, no tiene ningún tipo de elemento, no hay ningún tipo de reacción nuclear. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, como hemos visto antes, si la estrella es menor a 20 masas solares, entre 8 y 20 masas solares, pues este núcleo de hierro va a empezar a colapsar porque no hay nada que detenga a la gravedad, ¿verdad? Y va a empezar a colapsar, va a empezar a calentarse, y obviamente se va a colapsar o a comprimir incluso mucho más allá del límite de los electrones que habíamos visto antes, ¿no? Para la enana blanca se contrae hasta el límite en que los electrones ya no pueden comprimirse más. Aquí la gravedad es tan fuerte porque es una estrella tan masiva que incluso esa ley se rompe y empieza a formarse neutrones. Empiezan a aplastarse tanto que crean neutrones y se va a formar una estrella de neutrones, ¿no? Eso es para entre 8 masas solares y 20 masas solares. Entonces esta etapa de la estrella terminaría como una estrella de neutrones. Pero para estrellas mucho más masivas que eso se produce un efecto un poco más interesante, ¿no? Para estrellas más masivas que 20 masas solares. Entonces, a medida que se va contrayendo este núcleo de hierro, que se va calentando, obviamente, como es una estrella mucho más masiva, básicamente nada va a detener el colapso. No hay ninguna fuerza en el universo que pueda detener este colapso tan fuerte hacia el centro, y el colapso va a seguir. Va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta un punto, hasta una singularidad. Entonces, en ese punto, esa singularidad va a la gravedad a ser tan, pero tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, ahí es cuando la estrella termina como un agujero negro. Pero antes de que eso ocurra, obviamente, si ustedes se imaginan, es una gran cantidad de masa, una gran cantidad de material que está haciendo que se va colapsando de manera instantánea, porque una vez que tú le quitas la fuente de energía a la estrella, todo eso colapsa de manera muy abrupta, de manera muy fuerte. De hecho, todas estas capas caen a la estrella a una fracción significativa de la velocidad de la luz, caen extremadamente fuerte en este núcleo súper compacto, y esto va a crear una onda de choque mecánica que realmente va a producir que el material que está cayendo, obviamente esa onda de choque va a producir una fuerza expansiva, y es lo que conocemos como la explosión de supernova. Entonces, para las estrellas más masivas de 20 masas solares, el final de estas estrellas va a ser la explosión de supernova, una vez que ya hayan agotado todo su combustible, que tengan este núcleo de hierro se contrae, se crea esta onda de choque que va a ser como un efecto de rebote y va a producir que todo el material se expanda y se crea la explosión de supernova. Ahora, estas supernovas son de los eventos más violentos de todo el universo, son extremadamente brillantes, y un aspecto importante de esta supernova es que a medida que el material se expande, se sigue calentando internamente, y esto se debe a que esta onda de choque, este choque es tan fuerte, con una temperatura tan pero tan elevada, que va a empezar a calentar todo este material y se va a producir lo que conocemos como una nucleosíntesis explosiva. O sea, estas temperaturas son tan altas alrededor de todo este material que se van a generar reacciones nucleares en todas partes, de todo tipo. Se va a producir mucho calor, se van a producir elementos más pesados, o sea, todos los elementos pesados que hemos visto, y se van a producir también, obviamente, radioactivos, elementos radioactivos que van a decaer, van a producir emisión de rayos gamma. Recuerda que los rayos gamma son de la parte del espectro electromagnético de mayor energía, y entonces estos rayos gamma van a empezar a calentar el material internamente, y esto va a hacer que aumente la luminosidad muchísimo. O sea, una supernova puede tener, incluso al producirse una supernova, opaca incluso con todas las estrellas de la galaxia donde se encuentre. Entonces, una explosión de supernova, una sola, es mucho más brillante que todas las estrellas de la galaxia combinadas. Entonces, así de grande y de explosivo y de dramático es este proceso de la explosión de supernova, que al final pues va a tener un agujero negro en su interior. Entonces, así termina la vida de estas estrellas mucho más masivas. Entonces, este sería el final de esta sección de las reacciones termonucleares en las estrellas.